Está, muy bien. Perfecto, ya se están conectando de nuevo. Vamos a darles unos segundos. Mientras tanto, pues, Jennifer, Jasmine, ¿cómo estás? Jensi, mucho sol, Jensi. Tienes que Bien, estar en tu casita donde no te pegue el sol. Te vas a poner más morenita. Bueno, creo que ya se están conectando la mayoría. Recuerden, es importante que estés en las dos partes de la clase, ¿sí? Bueno, ya se están conectando de nuevo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Cómo andamos, José Gil? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Vean, este siguiente ejercicio es, este siguiente ejercicio es para vamos a trabajar un poquito de coordinación, así que en este siguiente ejercicio voy a utilizar mi cuerda de saltar. Vean, ejemplo, el salto de este ejercicio es ahora directamente hacia atrás, ¿sí? Salto de cuerda hacia atrás, así que ya pueden encender su cámara de video para poder observar que se están conectando, a los que se están conectando, excelente, ¿sí? Solo que ya puedes encender tu cámara de video para que pueda observarte al 100%. Ahí está, excelente. Muy bien, excelente. Ejemplo, ejemplo del ejercicio. Ejemplo. Vaya. Bueno, excelente. Ahí está, el ejemplo es el mismo. Recuerdo, salto, la velocidad es normal. El Hacia salto es hacia atrás. atrás o hacia adelante. El salto es hacia atrás, ¿sí? El salto hacia adelante fue el ejercicio 1. Salto directamente hacia atrás, ¿sí? Bueno, si no puedo hacer el salto hacia atrás, voy a intentarlo. Recuerden, si me topa la cuerda, pues no hay problema. Voy a seguir intentando hasta lograr el salto hacia atrás, ¿sí? Bueno, listos y listas, me pongo en posición para poder comenzar. Iniciamos, ya pueden encender su cámara de video, ¿sí? Para los que no la han encendido, pues pueden encenderla. Comenzamos en 3, 2, 1 y comenzamos. Salto hacia atrás. Excelente coordinación. Vamos, Walter, dale. Bien, ya estoy viendo trabajar a todos. Alejandra, Jocelyn, Mary y Dulce. Carlos, Ranchel, ya no puedo verte. Bárbara, Randa, Ángeles, Luz Miguel, Merlin, Josué, Natalia, Ashley, Franco, Manuel, Isaac, pueden encender su cámara. Eric Moratalla, Dulce, Angie, hermano de Cid, pueden encender su cámara también.
Vamos, Marjorie Espinosa, dale pues. Vamos, Miguel Ángel. Vamos, Alejandra Cifuentes. Y tiempo. Bueno. Excelente. Llegamos al tiempo. Bueno. Seguimos. Seguimos avanzando. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Ya nos quedan dos nada más. Nos quedan dos ejercicios nada más. Bueno. Este siguiente ejercicio es... vamos a trabajar un poquito de abdominales. Así que, ejemplo de las abdominales, puedes tener las piernas extendidas o puedes tener las piernas flexionadas. Tienes dos opciones para poder realizar este ejercicio. Brazos puedes tenerlos cruzados al frente o los puedes tener atrás de tu cabeza. No hay ningún problema. Cualquiera de esas opciones puedes utilizar, ¿sí? Bueno, recuerden que el ejercicio es individual. Listos y listas. Listos y listas. Listos. Ejemplo de este ejercicio. Ejemplo. Importante, ¿vieron? No lo hice muy rápido, lo hice a velocidad normal para que puedas tomarte unos segundos de poder recuperar para poder realizar el ejercicio sin detenerte. Haz un abdominal, te tomas su tiempo, regresas lento, recuerda, regresas despacio para no estrellar tu espalda en el suelo. Lo vamos a hacer despacio, pero bien hecho, ¿sí? Bueno, listos y listas, nos ponemos en posición en este momento para poder comenzar en 3, 2, 1 y comenzamos. Stop the beat, drop the bass.
Tiempo. Bueno, llegamos al tiempo. En este momento, pues estamos en clase de nivel básico, Isaac. Ahora estamos en clase de los más grandes del colegio. ¿Sí? Isaac García, todavía falta para tu clase de educación física. Bueno. Importante que tengas encendida tu cámara de video. ¿Sí? Bueno. En este último ejercicio, ya nos queda el último nada más. Ya nos queda uno nada más. Bueno. En este ejercicio, vamos a hacer la siguiente actividad. Bueno. El siguiente ejercicio se llama silla eléctrica. ¿Sí? Así que busca un espacio donde puedas realizar esta silla eléctrica. Recuerda que es una sentadilla en la pared. Y pues debes de mantener esta posición sin perder el equilibrio, ¿sí? Sin tocar el suelo. Así que busca en este momento tu espacio. Tienes un minuto para poder buscar tu espacio. Si ya lo tienes, pues puedes tomar un poquito de hidratación para poder recuperar, ¿sí? Si no, pues en este momento buscas un espacio para poder hacer esta silla eléctrica, que es el último ejercicio del día de hoy. Último ejercicio. Están en posición, vamos a dar inicio. Bueno, este ejercicio de silla eléctrica no lo vamos a trabajar durante 2 minutos, sería un poquito cansado, así que vamos a trabajar durante 1 minuto y 40 segundos, ¿sí? 1 minuto y 40 segundos. Listos y listas para este último ejercicio. Teacher, ya comenzamos. Todavía no he dado la señal. Bueno, listos y listas. Ahí está, ya están todos en posición. Comenzamos en 3, 1 minuto y 40, 2, 1 y
Comenzamos. Comenzamos el ejercicio. Jennifer, un poquito más hacia abajo, ¿sí? Brian, ya comenzamos. Ivana García, espalda pega a la pared. Ángel, un poquito más abajo. Igual Javier Tolentino, más abajo. José Gil, un poquito más abajo. Génesis, espalda pega a la pared. Astrid, un poquito más abajo. Ángela también. Excelente. Naidelin. Ahí está, muy bien. Sergio, ya comenzamos. Ahí está, excelente. Brandon Carrillo, buena improvisación. No debes de caerte, Nicole. Ahí está, excelente, Eric. Morataya. Muy bien, Rangel. Jocelyn, ahí está. Espalda pegada a la pared. Daniela de León. Justin Del Cid, un poquito más abajo. Brian Castillo, un poquito más abajo. Un poquito más abajo, Brian. Ahí está. Muy bien, Fernando. Meredith y Dulce. Ahí está, excelente. Vamos. Vamos, José Gil, ya te cansaste. Y ya, nos quedan 10 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahí está, excelente. Muy bien, perfecto. Bueno, para los que aún tienen algún problema, tienen alguna imposibilidad de realizar la actividad de educación física, pues quiero decirles, deben de anotar los ejercicios que realizamos en vivo, graficarlos y enviarlos al correo. Estos ejercicios se mandan el mismo día que recibes la clase de educación física. Si no lo mandas el día de que recibes la clase de educación física, pues entonces estaría el trabajo fuera de tiempo. Ya no he tomado al 100%. ¿Cómo así, profe? No entendí. ¿Para quién? Para los que están realizando su ejercicio con la cámara encendida, no hay ningún problema. Esto es nada más para los que tienen apagada su cámara y algunos que no pueden realizar actividad física. ¿Estamos? Bueno. Y profe. Nada más, chicos, llegamos al tiempo, ya pueden descansar. Espero verlos la siguiente semana, cuídense mucho, les mando un saludo y pues... Quédense. Sí, decime. No hay que hacer enciclopedia. No, esta instrucción no la di, así que no te preocupes, hoy no trabajamos nada de eso, ¿sí? Entonces, ¿esta unidad no es enciclopedia, va? Lo acabo de mencionar. Y no vamos a trabajar eso en esta unidad, ¿sí? Si no lo he mencionado, pues no se preocupen y no se alarmen. ¿Estamos? Bueno, nada más, chicos. Cuídense mucho. Les mando un saludo y un abrazo a la distancia. Quédense en casa, pórtense bien. Y seguí haciendo ejercicio, Eric. Seguí haciendo ejercicio. Adiós, profe. Saludos. Dios, María. ¿Por qué, profe? A mí. Dios, Eric Sánchez. Jeff, Dios, profe. Dios, profe. Saludos, cuídense mucho. Se cuida, teacher. Adiós, gracias, Angie. Saludos. Adiós, profe. Adiós, adiós, chicos.